Acompáñenme a pasear por las calles de Rusia en la noche. El día de hoy, más bien la noche de hoy, vamos a dar una pequeña caminata por una de las avenidas, sino que la avenida principal de la ciudad de San Petersburgo, aquí en Rusia. Y pues nada más para que se den un quemón de la calidad de las chicas. Ya sé que a ustedes les encanta ver carnes, ver sangre, ver pelos. Me lo han pedido por décadas. Ya les mostré un videito cómo se ve durante el día esta misma avenida. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve durante la noche. Un lunes. Uy, casi chocamos. Un lunes tradicional, un lunes más aquí en Rusia. Vamos a ver si se llegan a enamorar mis compas. Comenten en qué minuto y segundo exacto se enamoraron. Vamos a ver si podemos ver en esta pequeña caminata de unos 10-15 minutos al menos 30 chicas lindas, 30 chicas rusas que podrían ser modelos. Vamos a ver. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Bueno, en tan solo esta introducción del video yo ya he visto alrededor del 5 o 6 chicas. Ahí viene una también muy bonita que realmente vale la pena visitar Rusia. A pesar de que se ve todavía con luz, bastante iluminado el día, ya son alrededor de las 10 de la noche. Esto pasa porque es mayo, es San Petersburgo, se acercan las noches blancas cuando nunca se oscurece. Oficialmente aún no son las noches blancas, ya que empiezan a finales de mayo, nos encontramos en los primeros días de mayo. Pero bueno, por lo pronto ya es un adelanto. Yo creo que ya van alrededor de 10 chicas guapas. La misión de este video es mostrarles al menos unas 30 de aquí a que llegue a mi destino, que es precisamente, uy, esa señora también se ve bastante guapa, a pesar de que ya se ve de una edad un poquito ya arriba de los 30, se veía guapa. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Pero bueno, también pueden ver, darse un quemón de cómo se ve Rusia, cómo se ve San Petersburgo. Ahí va otra chica bonita. Voy a cambiar de este lado porque, uy, qué bonita esa chica también. En este video no vamos a interactuar, simplemente les quiero mostrar durante la noche, un lunes. Créanme que esta misma avenida, un lunes, no un lunes, un fin de semana, a partir del jueves, sábado, jueves, viernes, sábado, créanme que se puede encontrar muchísima más cantidad de gente. También pueden dejarme en sus comentarios si les gusta que les vaya narrando un poquito mientras camino, mientras les muestro, o si quizás tal vez prefieran que me calle un poquito y literal sea un video un poquito más callado, un poquito más del tipo donde no hable, solo se escuche lo que viene siendo el lenguaje natural de la ciudad. Voy a grabar discretamente para que a mis espaldas también vean que aquí la verdad, uy, aquí hay una chica a mi derecha, van a verla, está ofreciendo excursiones también muy bonita. Aún no estamos en verano, créanme que en verano, uff, uno se puede echar unos tacos todavía más buenos de ojo. Por aquí seguimos avanzando. Ahorita se ven huecos bastante grandes de gente. Quiero que vean. No se ve mucha gente por acá, incluso enfrente. Les digo, porque es lunes, alrededor de las 10 de la noche. Pero esto suele estar hasta, ustedes saben, llenísimo regularmente. Pero bueno, esto es un lunes tradicional en Rusia, 10 de la noche. Yo creo que ya rebasamos las 20 chicas fácilmente. Voy a estar viendo y leyendo sus comentarios para ver qué comentario se lleva más likes con la chica más guapa. Uy, aquí veo un grupo interesante, comenten cuál les gusta. Pero bueno, lo importante es siempre seguir avanzando. Y antes de que comenten, hey cabrón, está mal que grabes a la gente, a ver, aquí no estamos grabando a nadie con el objetivo de perjudicarlo, de que le vaya mal, de criticarlo. No, al contrario, la chica que va a pasar aquí a continuación atrás de mí se van a dar cuenta que uf, una preciosura. Al contrario, lo hacemos. Grabamos con el objetivo de mostrar cosas buenas, potencializar y de resaltar uno de los motivos más por los cuales deberían visitar Rusia. No lo digo yo, lo dicen sus calles. Las calles hablan solas, los monumentos que caminan por acá. Entonces, ese es el objetivo por el cual estamos haciendo ese videito, mis compas. Me gusta que se visten las chicas regularmente así, elegantes, bonitas. Es difícil grabar, pero bueno, aquí ya rebasamos fácilmente. Uy, ya no alcanzamos, ya no alcanzamos. Casi nos van a atropellar.
Vamos a regresarnos porque si no, nos atropellan. Por cierto, si tú también quieres venir a Rusia, ya sea como turista o a estudiar el idioma ruso, métete a mi página web fugaparrusia.com. Ahí está toda la información. Yo te traigo, yo te asesoro, yo hago la documentación, yo hago todos los trámites. Fugaparrusia.com si también quieres andar acá en la madre Rusia y lo mejor, en modo cabrón, como lo hago yo. Después de este pequeño comercial, seguimos por acá mostrando las bellezas de la ciudad para que no defraudarnos, mis compas. Ya saben que aquí algo que siempre hacemos. Nos están diciendo por acá que vayamos a un strip club, pero hoy no, mis compas. Ya les grabaré después un club de entretenimiento para caballeros, quizás. Hoy no tenemos tiempo, no soy muy fan, a menos que ande en modo tour, cabrón, tour. Ahí sí los llevo también para que se den un buen taco de ojo en todo el esplendor. Obviamente esto no lo podemos publicar en YouTube, pero bueno, para que vean que también eso pasa aquí en Rusia. ¡Qué rico! Que para los que no sepan, en Fuga para Rusia también hacemos el famoso cabrón tour. Ya hay tours privados toda la época del año. Contáctame allí en fugaparrusia.com y yo te llevo a lugares, pues tú sabes, para que te diviertas, para que te la pases a toda madre, a strip clubs, masajitos, chicas, uff. Fugaparrusia.com. Mis compas, ya casi vamos a terminar este video. No quiero que se haga algo demasiado largo. Nada más les quería dar una probadita de cómo es algo como vida nocturna, caminata nocturna. Pero este es nada más una probadita. Les recuerdo que es un lunes. Déjenme en los comentarios si les gustó. Déjenme en los comentarios de qué chicas se enamoraron. Yo creo que fácilmente ya podemos rebasar las 30 modelos que estábamos buscando en un inicio. Entonces yo creo que ya es hora de dar por finalizado este videito. Si el video te gustó y quieres una parte 2 otro día, quizás un viernes, un sábado, de cómo es en Rusia, a lo mejor ya no solo las calles, sino también cómo es en los bares, etcétera, lo que el cabrón suele hacer muy bien, que es la vida nocturna, déjamelo en los comentarios que yo te hago una parte 2, ¿ok? Fue un placer para mí hacer este video el día de hoy para ti. Nos vemos en la próxima aventura. Yo soy su compa, el Cabrón Company, desde Rusia. Espero no se hayan enamorado demasiado el día de hoy. Si el video te gustó, regálame tu poderosísimo like, compártelo con todos tus compas y simplemente comenta viejo sabroso, para saber que te quedaste hasta el final del video. Y nos vemos en la próxima aventura. See you later, paca paca, bye. Para los que se quedan al final del video, siempre hacemos un pequeño bonus, se la saben, mis compas. Ahí les va el bonus que les prometo al final de todos los videitos, mis compas. No sé si lo vieron o no lo vieron. Comenta si lo viste. ¡Chau!